Bueno, ¿qué ocurrió en Santiago del Estero anteanoche, en la zona de Pozo del Toba? Un grupo de niños estaba jugando al costado de una ruta, de la ruta provincial 56, esto a la altura de Pozo del Toba. Y quiero que veas las fotos de lo que hallaron estos niños, estos chicos. Hallaron una especie de vasija enterrada, obviamente. Los niños han tenido la precaución de cuidar esto que encontraron porque estaba enterrada y pareciera ser que es muy histórico esto, ¿no? Digo que es un hallazgo, te diría, hasta ancestral. Estamos en línea y lo quiero saludar a Sixto Cuchu Díaz. Él es comisionado de Pozo del Toba, allí en Santiago del Estero. Bueno, un poco para que él comience con bueno, la ampliación o ampliarnos este tema que, bueno, para la cultura y para la historia de Santiago del Estero es muy interesante. Cuchu, soy Pablo Sigliuti, ¿cómo estás? Un gusto y disculpas por la demora. Habíamos pactado una hora, pero bueno, todo ha cambiado en el último minuto. ¿Cómo estás? No, por favor, Pablo, buenos días. Espero que te encuentres gozando de buena salud. Buenos días a toda la audiencia de Argentinísima Satelital. Mis saludos también ahí a la profe Liliana Andolfi, a quienes tenemos en línea. No la podemos ver, pero nos está escuchando. Sí, ahora la vamos a presentar y la vamos a saludar a Norma Andolfi. Ella es directora de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Quimilí, para Sí. charlar con ella también. Pero bueno, Así estoy. Cuchu, contame un poquito cómo fue este hallazgo. Yo ya lo conté, niños jugando al costado de la ruta. Pero bueno, dame algún datito más jugoso que esto solo, ¿no? Perfecto, para iniciar la charla, por ahí a los que no conocen, Pozo del Toba es un distrito que se encuentra al este de Santiago del Estero, más precisamente el departamento Juan Felipe Ibarra. Y bueno, justamente estamos, o sea, todo coincide, justamente estamos trabajando, estudiando este pueblo que no tenemos poca historia. Y bueno, justo aparece esto, que estos niños que estaban jugando ahí, precisamente en el casco del pueblo, encuentran estas vasijas que, bueno, son de los indígenas, indios tobas, más precisamente, que por lo que venimos estudiando, por lo que venimos, información que venimos buscando, los indios tobas estaban más precisamente en la zona del Chaco y Santa Fe. Como somos limítrofes nosotros de esas dos provincias, y la zona nuestra es una zona en donde se encontraba el agua, calculamos que estas etnias se llegaron a nuestra zona, así que, bueno, muy importante este hallazgo para empezar a trabajar la historia de este pueblo, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Digo, porque como vos decías, los Tobas, la comunidad Toba no era, por lo menos hasta el martes, no era de la zona, ¿no? Digo, entonces, digo, esto da como un marco más de estudio por parte de la historia. Y por eso también, escucho, la quiero saludar a Norma Liliana Andolfi. Ella es profesora, es directora de la Escuela Municipal de Artes de Oficio de Quimilí, y estuvo un poco, imagino, ya investigando lo que ocurre. ¿Cómo le va, Sí. licenciada? Un gusto. Hola, buenos días. Mucho gusto de contactarlos. Y la verdad que lo que estaba planteando Sixto respecto al dónde se ubica Pozo del Tobas es un lugar que realmente guarda mucho enigma en relación a los habitantes de los pueblos originarios. Estas tierras pertenecieron a estos pueblos originarios de todo el grupo de los Guaycurúes. Específicamente, dentro de ellos están los Tobas, aquellos primitivos habitantes que lograron trabajar aquella tierra que hoy está dentro de lo que corresponde a las tierras más fértiles de Santiago del Estero, del noreste santiagueño, y más productivas desde el plano agrícola. Estos pueblos fueron pueblos ancestrales, como usted decía, lógicamente, y ellos se dedicaron tanto a lo que son las artesanías. De hecho, vamos a encontrar muchísimos vestigios en los campos dispersos y ya
tapados por estas, por los años, y lógicamente no nos tiene que llamar la atención cuando nosotros encontramos estos restos de vasijas, también de aquellas armas que ellos fabricaban, como son, por ejemplo, arcos, flechas o lanzas que ellos fabricaban. Inclusive no solo fueron alfareros, sino también tejedores. Ellos fueron grandes tejedores de los hilos, con los hilos del monte, como se llaman, y estos hilos que ellos tejían de manera rústica en unos telares artesanales, lógicamente, y que yo pienso han sido la impronta para la industria textil. Ya, de hecho, nosotros sabemos que en Santiago del Estero tenemos las famosas tejedoras, claro, que con hermosos colores teñían tiñen también sus lanas utilizando los frutos silvestres. Ellos, esto es algo que se aprendió de generación en generación y que hoy en día muestran, veremos nosotros a través de esas fotografías que compartió Sisto, las imágenes de los dibujos que ellos plasmaban en este barro cocido a través de las vasijas, y dibujos y pinturas, y también en los tejidos, que seguramente esto, como yo le comentaba y le decía Sisto cuando me enteré de lo, del hallazgo, que inmediatamente debía preservarse todo sitio donde se encontrara algo relacionado con estos vestigios, como también dirigirse, y de hecho él lo hizo, con la gente de Patrimonio Histórico de la provincia, gente especializada, que ellos conocen y saben de qué manera, con qué técnicas, no solamente van a analizar estos, estos vestigios, estos, estas reliquias históricas, como yo digo, sino que también van a ayudar a preservar, ya sea mediante proyectos de un museo, llevados a un lugar donde puedan ser expuestos, y de esa manera todo el mundo conozca y valore nuestra historia ancestral. Este lugar, con estos hallazgos, quiero decirles que para mí, de acuerdo a la ciencia geográfica que yo manejo, está, puede predestinarse como un destino emergente de turismo. Claro. Porque no solamente guarda estas reliquias a las que yo hago referencia, más al sur estaban instalados los asentamientos del pueblo de Vilel, de los Vilelas, también de los Juríes, y más contra el Salado, los Mataraes. Esta región de los Montes Impenetrables fue recorrida por todos estos pueblos originarios, donde ellos fueron, fueron dejando sus huellas. No, no nos tenemos que olvidar, esta zona que ubicaba Sisto es la zona de los Bajos Submeridionales. Tampoco tenemos que olvidarnos que el agua es el elemento imprescindible que estos pueblos buscaron y buscan para su instalación, para su asentamiento. Sus viviendas eran especies de toldos, y estos toldos cubiertos con ramas y también con vegetales propios del lugar. Ellos subsistían también con la caza y también con los frutos silvestres que le brindó la naturaleza, la miel de palo. Entonces nosotros tenemos que valorar y enseñar a las nuevas generaciones esto que es la verdadera cultura de raíz, enraizada en nuestro pueblo, con esa lengua quichua, ¿no? Y luego la influencia de las lenguas guaraníes. Entonces, estas investigaciones etnográficas que son particulares de uno y que va estudiándolas a través del tiempo, y cuando encuentra algo así se siente satisfecho, ¿no? Nos animan a seguir trabajando y a seguir valorando a todos estos pueblos que nos dejaron sus raíces clavadas como huellas profundas en todo, en toda la región. Licenciada, es muy interesante lo que nos estaba contando, pero también quiero escucharlo a Sisto, porque esto, como usted decía, ¿no? Propiamente, esto le va a dar un impulso turístico a la zona que va a ser muy, pero muy importante. Así es, Pablo. Bueno, como te decía, y la profe también quería aportar algo también, que la zona nuestra es cercana a Campo del Cielo, también otra zona turística, que tenemos Campo del Cielo Chaco y Campo del Cielo Santiago del Estero, del cual nos estamos haciendo
cargo hoy en día, que pertenece a nuestro distrito, y bueno, también andaba trabajando zona de patrimonio para hacer un lugar turístico, ya que habrás escuchado, Pablo, que tiene lugar turístico Campo del Cielo, el Chaco, y bueno, andamos teniendo, trabajando para que también la zona de Santiago del Estero tenga ese lugar turístico. Por eso Pozo del Toba también, algunos dicen también que se llama Pozo por los cráteres meteoríticos de aquí de la zona, que tenemos Campo del Cielo, lote 28 también, lote 29, son en donde han caído muchísimos meteoritos que en ese momento la gente a veces no le daba muchísima importancia y por ahí venía gente de afuera y cambiaba por una cosa u otra, pero bueno, es importante recuperar eso y que Pozo del Toba también sea conocido por un lugar turístico, tema meteorito, ahora estas cosas que se están encontrando, y bueno, también tenemos el Saladillo también, que es otro, un espejo de agua inmenso también, que es un hermoso lugar para visitarlo. Como dice la profe, la verdad que contamos con muchas cosas lindas en nuestra zona, ¿no? Claro, mucha riqueza natural, ¿no? Y es natural. Es importante. ¿Cuántos habitantes tiene Pozo del Toba, Cuchu, sabés vos? Sí, Pozo del Toba tiene aproximadamente 3.000 habitantes. Están empadronados 700, pero la mayoría tiene domicilio en Quimilí por unos trámites u otra cosa, pero tenemos 11 parajes, está integrado por 11 parajes el distrito de Pozo del Toba, 11 escuelas, colegio secundario, es una zona rural, es más una zona rural, así que, como digo, tiene mucha, mucha historia que se puede encontrar en esta zona. Y bueno, estamos trabajando para hacer el primer aniversario también de este distrito, que nunca se lo hizo, pero primero queremos trabajar la historia del pueblo. Está muy bien, ahí estamos viendo algunas imágenes que son el ingreso a Pozo del Toba, después algunas otras tomas aéreas, donde se ve, bueno, justamente la belleza natural, ¿no? Sí, justamente anoche no encontraba un video, pero tengo un video en donde salen todos los parajes del distrito Pozo del Toba, todo lo que, así que te lo voy a estar pasando también, Pablo. Mira vos. Cuchu, bueno, nada, queríamos tener los changuitos que encontraron la vasija. ¿Cómo reaccionaron, digo, para comunicártelo a vos o a sus papás? Si sus papás se comunicaron, ¿cómo fue ese momento, básicamente? Sí, justamente andaba yo en uno de los parajes, habrán sido 21 horas y veo un estado, porque en la zona nuestra no tenemos señal de teléfono personal, pero sí todas las casitas cuentan con servicio de Wi-Fi, así que cuando estamos en algún domicilio agarramos señal y entro a ver un estado y veo que publican eso e inmediatamente me comunico con los papás de estos chicos y les pido que guarden y que no toquen nada para ver cómo íbamos a seguir. Bueno, los chicos cuentan que andaban jugando y bueno, como corre muchísimo, limpiando, se va corriendo la tierra y veían que brillaba algo y bueno, se han puesto a cavar con cuchara, cuchillo, tenedor en ese momento y bueno, han sacado la vasija y ha quedado ahí, seguramente es una parte de la vasija, así claro, que seguramente sí. Van a tener que seguir trabajando, por eso estamos esperando a gente de patrimonio de la provincia que en estos días se va a estar llegando a la zona para hacer un buen trabajo. Estamos y son bien. Ellos los que tienen conocimiento de esto, así que bueno, los pedacitos ya los tengo yo en mis manos, los tengo guardados, así que esperamos que llegue la gente de patrimonio. Está muy bien, Cuchu, está muy bien. Déjame despedir a la licenciada Norma Liliana Andolfi, directora de la Escuela Municipal de Artes y Oficio de Quimilí. Ha sido impecable, licenciada, ¿eh? Así que si no se enoja en algún otro momentito, la vamos a convocar para seguir charlando un poco de la historia de Santiago. Disculpame, sí. Pablo, antes de cortar. Sí. Antes de cortar, quería decirle que la profe Liliana Andolfi es una persona que aporta muchísimo a la cultura provincial, digo provincial porque ella está viviendo en Quimilí, ha sido una de la encargada de recopilar la historia, por ejemplo, de Quimilí, tiene su libro de la ciudad de Quimilí, y también aporta a todos los pueblos vecinos colaborando con estas cosas como lo está haciendo hoy en Pozo del Toba, por eso es una persona que valoro y siempre la tenemos presente en estos tipos de cosas. Y aparte, apenas te dije, Cuchu, de hacer una nota, me dijiste, lo vamos a hacer con Liliana porque sabe un montón de esto. Así que, licenciada, vamos a guardar su contacto y a molestarla en cualquier momento, ¿le parece? Por favor, para mí no es una molestia, es un honor. Y aparte les agradezco enormemente tanto a Sixto, con quien siempre estamos en contacto y tratando de colaborar generosamente para que
cuidemos, valoremos y el día de mañana las nuevas generaciones también los reconozcan. Así este va a ser. Campo del Cielo me parece excelente. Allí hay muchísimas piezas que pertenecen a Santiago del Estero y se exponen cuidadosamente con el estudio de astrónomos y análisis y exposiciones con una excelencia máxima. Muy bien. A 11 kilómetros de Gancedo, sobre el límite, ellos también han llamado Campo del Cielo. No nos olvidemos que toda la región chaqueña era tan amplia y tan impenetrable que justamente se llamó Campo del Cielo porque parece que la esfera celeste elegía el lugar para bajarse a nuestra tierra. Lo vamos a charlar en una próxima entrevista, Ana. Norma, le agradezco. Con mucho gusto. Un placer. Que ande muy bien, que ande muy bien. Cuchu, querido, te mando un abrazo enorme a vos también y obviamente cuando tengamos más datos y más data concreta sobre estas piezas que estás guardando vos hasta que llegue el patrimonio de la provincia, nos volvemos a comunicar, ¿te parece? Muchísimas gracias a vos, Pablo, por comunicarte con nosotros y dar a conocer a toda la Argentina lo que está pasando hoy en nuestro distrito, que es, la verdad, es muy importante esto. Así que muy agradecido, Pablo. Abrazo enorme. Saludos y muchas gracias. A todos. Que sigas muy bien. Estaban Cuchu Díaz, comisionado de Pozo del Toba, y la licenciada Norma Liliana Andolfi, directora de la Escuela de Artes y Oficios de Quimilí en Santiago del Estero.